nosotros a la doctora Axa Naya, que es especialista en endocrinología, diabetes y metabolismo, que ella ha accedido muy amablemente a responder preguntas sobre diabetes. La diabetes es la quinta causa de muerte en los Estados Unidos entre la población hispana. Es un problema de salud frecuente. Y bueno, vamos a empezar una corta discusión para aprender un poco más sobre el tema. ¿Cómo estás, Axa? Bien, hola Stephanie, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Bueno, Axa, ¿podrías empezar a explicarnos qué tipos de diabetes existen y cómo se presentan? Bueno, ahí hay un poco de debate entre los endocrinólogos porque hay muchos endocrinólogos que piensan que la clasificación antigua no debería de ser, pero en forma simplista, está la más común, que es diabetes tipo 2, que es personas generalmente que son mayores en edad, que tienen obesidad o sobrepeso, que tienen una fuerte historia familiar de diabetes en la familia, ¿verdad? Y que se relaciona mucho con resistencia a la insulina, o sea, que tienen insulina que produce su cuerpo, pero la insulina no trabaja, no funciona bien y por ende el azúcar en la sangre se eleva mucho. ¿Okay? Ese es el primer tipo, que es el más frecuente. Luego el segundo tipo que le sigue es diabetes tipo 1 o diabetes, lo que se llama autoinmune, que frecuentemente la clase de pacientes más comunes en las que se mira son niños o adolescentes, generalmente son delgados, ¿verdad? Y en este caso lo que sucede es que entran en un estado en el cual tienen muy poca insulina en el cuerpo o ya no tienen insulina y esto conlleva a que el azúcar se eleve y necesitan forzosamente insulina para vivir. Hay ciertas cosas en las cuales puede haber un periodo que se llama periodo de honeymoon en el cual no necesitarán insulina, pero esa es como la excepción, no es la regla. Luego, aparte de eso, hay otros tipos de diabetes. Está otro tipo de diabetes autoinmune que se llama LADA, eso es mucho menos frecuente. Se presenta en pacientes ya mayores, ¿verdad? Siempre usualmente van a necesitar insulina, ¿ok? Y también está la diabetes MODY, que es una diabetes mucho más rara, que sucede por cuestiones genéticas que van de generación en generación pasándose, ¿verdad? Y eso se relaciona sobre todo a la liberación de la insulina en el cuerpo, que no es algo normal, que no sucede de forma normal. Y hay otros tipos de diabetes mucho menos frecuentes que son relacionadas a otras enfermedades. Por ejemplo, hay diabetes pancreatogénica, si alguien ha tenido cirugías de páncreas o episodios frecuentes de pancreatitis, personas que han tenido trasplantes y están en esteroides. Entonces, hay diferentes tipos, pero básicamente para entenderlo, la más común que vemos sobre todo en nuestra comunidad es la diabetes tipo 2 por el perfil de nuestra población. Y también podemos ver diabetes tipo 1 y diabetes LADA, ¿verdad? Okay. Y en cuanto a la diabetes y los factores de riesgo, más allá de la genética que no se puede controlar, ¿qué factores de riesgo puede controlar una persona? Sigue, sigue, adelante. Okay. Los factores de riesgo modificables que alguien puede controlar son básicamente la alimentación y el ejercicio, ¿ok? Eso sobre todo se relaciona con la tipo 2, pero también influye en la diabetes tipo 1. Y por esto me refiero a la alimentación en el sentido de que en nuestras poblaciones, en nuestra cultura, somos, por lo menos de donde yo soy, que soy de Centroamérica, comemos mucho maíz y comemos mucho carbohidrato, plátanos y todo ese tipo de cosas. Entonces, tenemos tendencia a comer mucho de eso en cada tiempo de comida y los carbohidratos hacen que aumente el azúcar. Entonces, eso no ayuda a controlar la diabetes. Luego, si nosotros reducimos eso, pues mejora el control de la diabetes. Luego, la segunda parte es la actividad física, ¿okay? En relación a la actividad física, no necesariamente uno tiene que inscribirse en un gimnasio, ¿ok? Porque mucha gente piensa de que, ah, si sos diabético me tengo que inscribir. No necesariamente. Con tal de que tengan cierta actividad, por lo menos
15 minutos, 3 veces a la semana, ya sea de caminata, con tal de que suden un poco, ¿verdad? Puede ser suficiente porque va a ser un cambio entre estar básicamente sedentario, o sea, sin hacer ninguna actividad en su casa, a pasar a tener algún tipo de actividad física, y eso puede ayudar. ¿Okay? Y eso ayuda mucho, sobre todo cuando hablamos de gente que tal vez empezó como prediabético, ¿verdad? Que no tiene las azúcares tan altas, pero no están normales. Entonces, eso puede ayudar a prevenir a que se vuelvan diabéticos. Creo que también vale la pena mencionar que cuando uno empieza un programa de ejercicios, tiene que pensar en algo que sea sostenible a largo plazo. Sí. Y eso de empezar en pequeños incrementos, 15 minutos al día, es una buena idea. Uh-huh. Algo que yo veo mucho en la práctica, y porque yo estoy en Massachusetts, tú estás en Illinois, y tenemos uh-huh. la misma situación. Hay un invierno crudo y hay un verano agradable. Entonces sí. llega el verano y las personas dicen, ok, voy a salir a caminar 30 minutos, pero eso no va a ser sostenible en el otoño o en el invierno. Uh-huh. Y creo que lo más importante es pensar cómo voy a mantener ese programa de ejercicios el año entero. Correcto. Yo muchas veces lo que les digo a los pacientes es que no tienen que, por ejemplo, en el invierno es más difícil, como tú lo mencionas, pero es el hecho de que no quedarse solo sentado viendo televisión o comiendo en casa, sino que también ayuda, por ejemplo, incluso en casa, hacer labores domésticas para no estar sentado o estar caminando alrededor de la casa o en la sala, incluso por 15 minutos, 3 veces a la semana, por lo menos es suficiente, o es un primer paso. Es un primer paso. Creo que la recomendación general en cuanto a la cantidad de ejercicio para perder peso es de 150 minutos a la semana. Uh-huh. Y otra vez, si no se puede hacer los 150 minutos, 15 minutos al día, 3 veces a la semana, mantenerlo y luego poco a poco incrementarlo es una buena recomendación. Uh-huh. En general, en cuanto a la dieta, hablando de peso y ejercicio, ¿Qué recomendaciones tienes en cuanto a la dieta? Bueno, en la dieta es un poco vago porque la Asociación Americana de Diabetes tiene un guideline súper extensa de nutrición en diabéticos, pero es lo más vago que he leído. No dan como recomendaciones fijas, sino que lo dejan así como un poco libre, porque en realidad las recomendaciones de alimentación tienen que ser un poco personalizadas, pero hay ciertas cosas, como tú dices, que se pueden recomendar en general. Y esas cosas son las siguientes. ¿Okay? Uno, si alguien quiere perder de peso, tiene que tener lo que se llama un déficit calórico. O sea, que lo que usted come en cantidad sea un poco menos de lo que quema durante el día en actividad. ¿Okay? Porque si el balance es más, o ¿okay? que usted está comiendo más de lo que quema, va a continuar ganando de peso. Entonces, por lo general, para mujeres se recomienda una dieta de 1,200 calorías para perder peso. Y en los hombres de más o menos 1,500 calorías para perder peso. Eso suena, cuando yo les digo a mis pacientes 1,200, 1,500 calorías, suena como otro idioma que nadie entiende porque es algo bien abstracto. Nosotros no pensamos en calorías. Entonces, una forma de ayudar es pensar que para cada comida lo que se recomienda más o menos en una mujer es que tenga de 3 a 4 porciones de carbohidratos, que es lo que va a hacer uno que el azúcar aumente, ¿ok? Y lo que es más rico en calorías, aparte de la grasa, ¿verdad? Que eso lo vamos a dejar aparte. Y en el hombre usualmente se recomiendan de 4 a 5 porciones de carbohidratos por comida, y que generalmente son como entre 45 y 60, 60 gramos de carbohidrato para las mujeres, y entre 60 y 75 gramos de carbohidrato por comida para el hombre. Entonces, cuando les digo eso también suena extraño. Entonces, si uno lo piensa, por ejemplo, una manzana pequeña es una porción de carbohidrato, son 15 gramos. Entonces, una forma bien fácil de averiguar eso es, uno, cuando uno va a comprar las cosas, tiene un como una pequeña viñeta a donde sale la cantidad de azúcar, la cantidad de grasas y todo eso, y el tamaño de la porción. Entonces, pueden ver ahí las cantidades, ¿verdad? Y más o menos
ver cuánto es lo que están consumiendo, ¿okay? Porque cuando compramos cereal y todo eso, perdemos la noción de las porciones. Sí, exacto. Entonces, eso es una forma. Y la otra forma para la gente que son un poco más como aptas a la tecnología, en internet o en sus teléfonos inteligentes, pueden buscar en internet la cantidad, por ejemplo, de carbohidratos y de calorías de las cosas que están comiendo, como para hacer un conteo y no exceder esas cantidades en el día. Y en el teléfono, a los diabéticos, yo siempre, sobre todo a los diabéticos tipo 1, les recomiendo que bajen dos aplicaciones que están en línea y son gratis para hacer, buscar cuánto es la cantidad de carbohidratos de cada comida, porque ellos hacen el conteo de los carbohidratos. Okay. Entonces, esas son cosas que ayudan. Y lo último que también siento que ayuda mucho es el método del plato. El método del plato básicamente es en un plato dividir la mitad y esa mitad llenarla de legumbres y vegetales que no tengan lo que se llaman starches o almidones, ¿verdad? Que son como lechuga, pepino, güisquil, pipián, perdonarán, yo soy de Salvador, no sé si las verduras se dicen de la misma forma en todos lados, pero zanahoria, todo ese tipo de cosas, cebolla que están... que no tienen tanto carbohidrato, agua y fibra. Ajá, exacto. Porque eso no hace que aumente el azúcar, da sensación de sentirse lleno, ¿ok? Y la otra mitad del plato lo van a dividir en dos partes. Un cuarto del plato va a ser la proteína, que lo ideal para un diabético es que sea una proteína, lo que se llama magra, que no tenga mucha grasa. Por ejemplo, pollo, pechuga de pollo, pescado, ¿verdad? Carne que no tenga mucha grasa, pavo, camarones, cualquier cosa que se quiera, huevo incluso, ¿verdad? Entonces ese cuarto sería la proteína. La proteína es muy buena porque hace que el azúcar no se eleve tanto y le da también, si uno se siente lleno por más tiempo comiendo proteína que comiendo carbohidratos. Y el último cuarto del plato van a ser los carbohidratos o las verduras o vegetales con almidón, ¿verdad? Entonces, esa parte, ¿okay? Puede ser, por ejemplo, papa, pasta, arroz, granos, ¿verdad? Todo eso va en ese cuarto, ¿okay? Y aparte de eso, puede tener como una pequeña fruta, como su postre o merienda, ¿okay? Y entre las comidas, vale recalcar que no todos los alimentos son iguales, ¿okay? Por ejemplo, hay una cosa que se llama el índice glicémico de los alimentos, y entonces los alimentos se pueden clasificar en índice glicémico alto, por ejemplo, las sodas, los dulces, las galletas, el pan dulce, que tanto nos gusta en El Salvador. Todo sabe bueno. Todo lo que está re bueno tiene un índice glicémico muy alto porque lo que pasa es que cuando uno se lo come y lo digiere y lo absorbe, eso tiene mucha glucosa, entonces sube el azúcar en la sangre y ahí es cuando la gente me dice, doctora, pues solo me comí 3 galletas y el azúcar a las 2 horas tenía en 300, es por esa razón, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay un rango de comidas que son de un índice glicémico medio, que son como los granos integrales, el arroz integral, pan integral, todo eso. Y hay unos alimentos que son de índice glicémico bajo. Por ejemplo, entre las frutas, las fresas, por ejemplo, la manzana verde, todas esas cosas tienen índice glicémico más bajo y hacen que no se suba tanto el azúcar. El azúcar. Uh-huh. Creo que algo que a veces me ayuda en la oficina es decirle a las personas que lleven un diario de comida. Uh-huh. Por unos días sé que te toma tiempo y hay que estar anotando, pero ayuda a reconocer errores y excesos que muchas veces no nos damos cuenta y cometemos, porque uno va a estar más consciente si tiene que escribir que se ha comido esa galleta de chocolate a que simplemente te la comes y se te olvida. Correcto. Perdón que te interrumpa. Es bien frecuente que pase eso, sobre todo porque uno hay veces come por cosas que no son hambre, por ansiedad, por rutina, por lo que sea, y no razona que lo está comiendo.
Entonces, si, como tú dices, si lo escriben, uno se da cuenta, Dios mío, cuánto estoy comiendo y en realidad tal vez no necesito comer todo eso. Correcto. Uh-huh. Y ahora, Axa, cambiando un poco más hacia una pregunta en general, pero uh-huh. ¿qué recomendaciones hay en cuanto a una mujer que tiene, por ejemplo, prediabetes antes de quedar embarazada? ¿Qué, uh-huh. qué seguimientos, qué exámenes se tiene que hacer en una mujer que está a riesgo de desarrollar diabetes durante el embarazo? Bueno, para prediabetes, yo usualmente, como para empezar el manejo, yo le doy como chance de que mejoren su A1C, que es el examen que da el promedio del azúcar en los últimos tres meses. Darles chance por 6 meses, si todavía están planeando quedar embarazadas, ¿verdad?, de modificarlo con dieta y ejercicio, ¿okay? Y a los 6 meses se lo vuelvo a rechecar. Si está usualmente igual, o sea, no ha habido una mejoría o incluso está peor, les comienzo metformina. Y la última guía de la Asociación Americana de Diabetes recomienda incluso continuar la metformina. Hay pacientes que están embarazadas que pueden continuar tomando metformina, ¿verdad? Después de discutir con ellas que la información que hay en términos de estudio científico, ¿verdad?, en embarazadas es bastante limitado para saber el riesgo total de malformaciones en el bebé. Pero por lo general se considera que es bastante segura y sí se puede continuar utilizando. Okay. Ahora que menciona la metformina, creo que uh-huh. vale la pena hablar un poco más porque hay muchas personas que le tienen miedo a la metformina uh-huh. y es en realidad una droga que lleva en el mercado mucho tiempo, que se conoce bien, y la metformina no causa problema con los riñones, es la diabetes la que causa el problema con los riñones, y si los riñones no están filtrando suficiente sangre, se tiene que dejar la metformina y se tiene que cambiar de droga, pero creo que vale la pena mencionar que la metformina es bastante segura y es una droga conocida y estudiada. Muchas gracias. Sí. Como para continuar lo que has dicho hasta ahorita, la metformina sí lleva años de años en el mercado y siendo utilizada. Incluso se usa en diabéticos tipo 1 que tienen obesidad para aumentar la sensibilidad que tienen a la insulina que están inyectándose. Es un medicamento muy seguro, ¿okay? Los efectos secundarios usualmente son más lo que se llaman gastrointestinales, o sea, náuseas, dolor de estómago, diarrea, pero usualmente esas son cosas autolimitadas en el sentido de que a los primeros días cuando se está empezando suele pasar, se quita solo, y después se puede ir aumentando la dosis de poco en poco hasta donde la persona lo tolere, ¿verdad? Y la otra cosa, como tú mencionas, no es que la metformina dañe los riñones. Al contrario, todo médico tiene que hacer exámenes de sangre para checar lo que se llama función renal. ¿Cuánto su riñón está funcionando? ¿Cuánto filtra? ¿Ok? Entonces, antes de empezar este medicamento. Y si la función renal ya de por sí no está bien, hay cierto límite, no voy a decir los números porque siento que no es relevante en este momento para la población a que está dirigido, pero hay cierto límite en el cual ya no se puede usar la metformina porque cuando el riñón no está funcionando bien, hay el riesgo, que pasa muy raro, de que se acumulen ciertos ácidos en la sangre, que lleve algo que se llama acidosis metabólica por ácido láctico. Eso pasa muy, muy raro, usualmente es en gente que tiene lo que se llama falla renal, que ya el riñón no está filtrando, pero para nada, ¿okay? Pero no es que la medicina en sí lo cause, es en realidad que ya el daño en el riñón por la diabetes mal controlada o por la presión descontrolada o por medicamentos como los AINES, por el ibuprofeno y todas esas cosas, por cualquier otra cosa, han dañado los riñones y ya no se puede usar la metformina. Entonces, por eso es que es bien importante que un diabético tenga control regular con un médico, porque periódicamente necesita exámenes de sangre, porque si él no está controlado, hay riesgo de que la función renal se deteriore, o sea, empeore,
Y si nosotros detectamos eso, pues vamos a parar el medicamento o reducir la dosis si todavía se puede usar. Entonces, eso es un concepto bien importante porque la metformina es un medicamento fantástico para los diabéticos porque ayuda. Yo he tenido casos en los que los pacientes por XY razón les quitaron la metformina y necesitan dosis La insulina. altísimas de insulina. Le empezamos de nuevo la metformina, incluso una dosis bien bajita, y es dramática la cantidad de insulina que les tenemos que empezar a bajar. Entonces, sí es un medicamento muy bueno y es bien importante por eso de que uno, no se automediquen, dos, no se dejen de medicar sin hablar con el médico, y tres, que sigan controles por todas estas cosas que he explicado. Okay. Y solo para mencionar, porque tal vez hay gente que lo va a preguntar, no sé si lo ha preguntado, pero ha estado empezando a ir, la FDA mandó como un comunicado de que habían encontrado que ciertas clases de metformina estaban contaminadas con una sustancia que causa cáncer. Entonces ahí vale aclarar que no es que la metformina cause cáncer, Así el laboratorio. es que hay ciertos tipos, ciertos manufacturantes, ciertas farmacéuticas en el cual el producto salió contaminado con una sustancia que puede causar cáncer. Y no es toda la metformina, solo es ciertos lotes de metformina que se llama extended release. La metformina corriente, que es tomada 2 veces al día, no tiene ese problema, sino que es la metformina de liberación extendida o extended release que se toma 1 vez al día. Y bueno, lamentablemente eso ha pasado con otros medicamentos, ha pasado con el valsartán, ha pasado con, me parece que en algún momento con el amlodipino, pero otra vez no es la droga en sí, es que se ha contaminado antes de. Correcto, sí. Y ahora que has mencionado la complicación de los riñones, ¿nos podrías hablar un poco sobre las complicaciones de la diabetes y la ventana de tiempo en la que ocurren? Bueno, las complicaciones de la diabetes, el tiempo para que se desarrollen es muy variable. Y eso mucho depende de el individuo, porque hay personas, hay ciertos estudios que han visto que hay diferentes como clases de personas con diabetes. Hay gente que tiende a no desarrollar complicaciones hasta bien, bien tarde. Hay gente que desarrolla complicaciones mucho más tempranas. Y también se relaciona al hecho de algo que se llama memoria metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando lo diagnostican, usualmente a las personas ya adultas, si no han tenido como controles habituales y les han estado haciendo exámenes, se presentan ya sea a la clínica o al hospital, ¿verdad? Orinando mucho, con un montón de sed, mareándose, un montón de cosas que, y al final se dan cuenta de que tenían diabetes y están bien descontrolados. Si esas personas entran en negación y pasan años sin controlar su azúcar, esas personas tienen tendencia a desarrollar complicaciones más prontas. Pero si esa persona, ¿verdad?, acepta la enfermedad, trata de cambiar su estilo de vida y sigue controles y lo tratan, entonces cuando pasa tiempo en el cual esa persona tuvo mejor control al principio, como que el cuerpo guarda esa memoria y entonces tarda un poco más en desarrollarse las complicaciones. Esto no es licencia para que se descontrolen luego, ¿verdad? Es el sentido de que tratar, hacer el esfuerzo, ¿ok? De controlarse desde un principio, se traduce en que más adelante van a desarrollar menos complicaciones. Yo siempre le digo a mis pacientes, no es solo hoy, piense en 10, 20, 30 años, porque mi objetivo es ayudarlo a que usted viva bien aquí a 3 décadas o más, ¿okay? Entonces el objetivo es que si usted tiene complicaciones ya ahorita, las que tiene no empeoren y que no desarrolle nuevas. Y eso solo lo podemos hacer controlando la diabetes, ¿okay? Controlando las azúcares. ¿Y cuáles son esas complicaciones? Yo siempre se lo digo de forma bien sencilla para que me lo entiendan. Uno, la diabetes afecta el cerebro y pueden tener derrames. Dos, la diabetes afecta los ojos y pueden quedar ciegos porque desarrollan algo que se llama retinopatía. ¿Okay?
3, la diabetes puede afectar el corazón y les pueden dar infartos. ¿Okay? 4, la diabetes puede afectar los riñones y pueden terminar en diálisis. ¿Okay? Entonces, y 5, ¿verdad? Por ejemplo, en los hombres pueden tener lo que se llama disfunción eréctil. ¿Okay? Que es que no pueden mantener las erecciones a la hora de tener relaciones sexuales porque, ¿verdad?, los vasos que llevan la sangre al área genital no funcionan bien o los nervios no están trabajando bien en esa área por las azúcares mal controladas, y entonces eso lo afecta a la diabetes también. Y por último, ¿verdad?, la otra cosa que frecuentemente pasa en la diabetes es que pueden tener problemas de circulación, ¿okay?, ya sea de flujo hacia la cabeza, ¿verdad?, o hacia las piernas, y disminuye la sensibilidad o les dan lo que se llaman neuropatías, que son daños de los nervios y empiezan con dolor, quemazón en los pies, pierden la sensibilidad. Si no se están con la costumbre de checarse los pies habitualmente, se les pueden hacer úlceras, que son como heridas, que luego por no darse cuenta se infectan, se complican y tienen que terminar en amputación, ya sea de un dedo, del pie o arriba abajo de la rodilla, arriba de la rodilla. Todo eso depende mucho. Entonces, para evitar todas esas cosas, es sumamente importante, ¿verdad?, tomar en cuenta todo lo que he mencionado, que es la dieta, el ejercicio, seguir los controles, ser adherente a sus medicinas y, ¿verdad?, cualquier duda, a consultar con su médico. Creo que vale la pena mencionar que una de las complicaciones más frustrantes de la diabetes es la neuropatía periférica, porque es un dolor difícil de manejar. Los medicamentos en el mercado no son maravillosos en el tema, y es algo que uno lo va a sentir día y noche, sobre todo en la noche. Uno a veces puede ignorar el hecho que la circulación no es tan buena, claro, hasta que viene una complicación que, como una amputación, que va a afectar la calidad de vida de una persona de una forma atroz, terrible. Y creo que también vale la pena mencionar que si uno escucha cosas entre amigos o la familia y tiene dudas sobre un medicamento, es mejor hablarlo con su médico y obtener una respuesta de la preocupación que uno tenga. Si cree que la metformina trae tales problemas, o el isinopril o algún otro medicamento, creo que lo mejor es hablarlo con su médico, salir de dudas, en vez de decir que sí se lo está tomando cuando no está siguiendo las instrucciones. Sí. Correcto, y eso yo creo que has tocado la clave, en el sentido de que yo siempre les digo a mis pacientes, hay veces le dicen a mi asistente antes de entrar a la consulta, uy, ahora la doctora me va a regañar. Yo no regaño a mis pacientes, a mí me gusta como hacerles conciencia, y siempre les pregunto, todas las clínicas, no porque no sepan lo que les prescribí la vez anterior, porque ahí está, lo puedo leer en la nota. Pero siempre les pregunto, ¿qué se está tomando usted? Porque no es lo que yo le receté, es lo que él está haciendo. Y eso es un punto clave. El médico es la persona que le va a brindar su conocimiento para obtener el mejor resultado para su salud. ¿Okay? Pero nosotros requerimos de que usted sea sincero, honesto con el médico, porque uno trabaja en base a la información, ¿verdad?, que el paciente no brinda. Entonces, si el paciente me dice, me estoy tomando todo esto, pero en realidad no lo está haciendo, ¿verdad?, ahí hay un problema. Entonces, yo puedo, ¿verdad?, como ajustar un régimen de medicamentos o de insulina al estilo de vida de la persona, pero requiero que esa persona me lo diga y me tenga confianza para decirme, ¿sabe qué, doctora? De verdad, yo no tengo tiempo en el trabajo de checarme el azúcar al mediodía. Bueno, no se va a checar el azúcar porque no es algo posible. O ¿sabe qué, doctora? Yo no tengo chance de inyectarme al mediodía porque mi break en el trabajo es 15 minutos. Bueno, entonces tal vez podemos cambiar la insulina a una premezclada que solo se tiene que inyectar 2 veces al día. Pero si usted no me dice esas cosas, ¿me entiende? Todas esas inquietudes que tienen o que me dicen también, ¿sabe? A mí me dijo una tía que la insulina va a hacer que se me arruinen los riñones. Entonces, yo no quiero. Entonces, si no me informan de eso y solo se quedan con esos
conceptos que tienen de que han oído de otras personas, pues no puedo aclarar que la insulina no causa daño de los riñones. ¿Okay? Correcto. Lo repito, porque eso es bien común entre nuestra población hispana. Sobre todo yo soy de El Salvador y Dios mío, yo me acuerdo cuando estaba practicando allá, increíble, todos me decían lo mismo. Y no es que la diabetes haya causado que los riñones le dejaran de funcionar o le funcionaran mal. Es que usualmente coincide la época en la que ya no pueden tomar pastillas y hay que cambiarlos a insulina, con el daño ya tan avanzado de los riñones. Porque como expliqué antes, los medicamentos tomados, por ejemplo la metformina, tiene cierto límite en el cual se puede usar, dependiendo de qué tanto esté funcionando el riñón. Correcto. Entonces, para aclarar, no es que la insulina daña el riñón, es que coincide la época frecuentemente en la que hay que cambiar de tabletas a insulina porque ya sinceramente no se pueden usar o no van a ser efectivas o van a ser, ¿verdad?, más, van a causar más daño por los efectos secundarios si se continúan usando y los riñones ya no funcionan. Sí, y una vez más creo que la mayoría de los médicos no estamos aquí para regañar a nadie. Correcto. Lo que queremos es ayudarlos y, bueno, a venir con un plan que se pueda ajustar a las creencias, uh-huh, al día a día de cada persona y hacer lo mejor por la salud de cada uno. Correcto, estamos de acuerdo. Y Axa, ya estamos llegando al final, pero no sé si tienes alguna recomendación, algo más de lo que quisieras conversar. Bueno, tal vez yo lo que les diría es que, por ejemplo, en mi caso, a mis pacientes siempre les recomiendo cuando me llegan a ver a la clínica, usualmente cuando les recomiendo empezar insulina y son bien resistentes a la idea de empezarse, porque yo les digo, yo entiendo, a nadie le gusta picarse, ¿verdad?, cuando no lo tuvo que hacer antes, pero llega un punto, ¿okay?, en que su cuerpo le está dando todas las alarmas diciéndole que ya no puede controlar el azúcar y necesita ayuda. En ese punto, que usualmente se llama glucotoxicidad, cuando los acaban de diagnosticar que tienen el azúcar tan, tan alta y el páncreas de ellos está, como en mi país decimos, dando patadas de ahogado, ya no puede más y necesitamos dejarlo descansar para ver si va a volver a trabajar de nuevo, se necesita la insulina. O cuando las azúcares no están controladas solo con medicamentos tomados, ¿verdad?, se necesita la insulina. La insulina. Y yo siempre les recalco a ellos que un médico no va a recomendar, o por lo menos en mi caso, yo nunca le voy a recomendar algo que yo considere va a ser más perjudicioso para ellos que beneficioso. O sea, no voy a recomendar algo que les va a hacer daño, sino que yo, mi interés es ayudarlos a que su diabetes esté mejor controlada. Y en el caso de mis pacientes que los acabo de diagnosticar, siempre les explico, puede ser, y tenemos que trabajar juntos, puede ser que después de un tiempo, si dejamos a su páncreas descansar, podemos tratar, y su azúcar está más controlada, podemos tratar de ver si podemos ir bajando la insulina y eventualmente quitarla, pero va a necesitar uno o más medicamentos tomados y o a modificar su dieta y hacer ejercicio. Porque hay historias increíbles de gente que ha tenido A1C de 14, que es súper alta. El objetivo de A1C es menos de 7 por lo general, ¿verdad? ¿Qué significa? Que tienen azúcares como en 300, si es que no 400 inicialmente. Que con dieta y ejercicio, más medicamentos tomados, perdón, inicialmente, han bajado su A1C a menos de 7. ¿Que eso es la norma? No, pero se puede hacer. Y eso refleja la importancia de la dieta. Como repetí antes, nuestras culturas son culturas, lastimosamente, de que somos bastante, como nuestras comidas son muy fuertes en carbohidratos, entonces, si modificamos un poco, con el apoyo también de la familia, yo he notado frecuentemente que eso pasa, si la persona no tiene tanta fuerza de voluntad, pero tiene a toda su familia atrás, por ejemplo, su esposa, su esposo, que le ayudan a modificar la comida y que toda la familia adopta ese cambio de estilo de vida,
Entonces, le va mucho mejor. Entonces, uno, que no sientan que esto es algo que va a interferir en que usted tenga una vida plena y no va a interferir en que usted pueda hacer todas las cosas que otras personas puedan hacer. Pero yo siempre les explico, tal vez va a hacer las cosas un poco diferente que la otra persona. Usted puede ir a los cumpleaños, usted puede ir a las reuniones, usted puede ir a todas las fiestas, pero tal vez no se va a comer, ¿me entiende?, los 10 tacos que se comió el otro invitado, o no se va a comer el gran pedazo de pastel, o no va a comer, no va a tomar Coca-Cola regular, pero tal vez por ser una ocasión especial puede tomar coca de dieta, o tal vez se va a comer 2, 3 tacos en vez de 7 que se comía antes, por decir algo, ¿verdad? Todo es eso de tener cierto balance en la comida, en el estilo de vida, y no ser súper estricto con uno, porque uno no tiene que ser perfecto todo el tiempo con la alimentación. Y tiene que ser moderado, pero también moderado, correcto, exacto. La comida, porque es un placer más, y bueno, en nuestra cultura tiene un aspecto social muy fuerte. Exacto, es algo que une a la familia, por ejemplo, la mayoría de gente cena o come juntas en la noche, cuando está toda la familia reunida, y entonces no quiero que eso sea algo que los enajene, que los haga como abstraerse de toda esa convivencia, ¿no? O sea, usted puede convivir con esa persona, pero tiene que tener en cuenta que tal vez tiene que tener una porción más chica, tal vez va a ser un poco más inteligente y va a decir, en vez de tomarme ese jugo que están sirviendo ahí, voy a tomar agua porque tal vez me quiero comer, qué sé yo, otra gordita, por así decirlo. Entonces, todo eso es para que lo piensen, no, porque yo siento que sí es difícil tener diabetes, pero es una enfermedad que la van a tener toda su vida. Van a vivir con ella, pero hay que aprender a controlarla y a manejarla. Los cambios que uno hace, se comparten en familia, son también para el beneficio de toda la familia. Exacto. Hábitos que están trayendo problemas y todos deberían cambiarlos, pero sí. Otra vez es algo que hablando con honestidad y siendo directos, se puede llegar a tratar, se puede tratar a manejar y que la familia también sea parte de eso. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, Asa, te agradezco mucho por tu tiempo, por tus consejos, por tu conocimiento y poder compartirlos con nosotros el día de hoy. Y espero que la información de este programa sea de ayuda para la mayor cantidad de gente posible.